hasta el momento se está desarrollando todo con total normalidad. Estamos muy contentos de poder recibirlos y poder hacer en conjunto el cierre con el encuentro de mini atletismo con nenes que tienen entre 6 a 10 años aproximadamente y los más grandes que están haciendo el rol de monitor coordinando todos los juegos. Así que hasta el momento está saliendo todo muy bien. ¿Cuáles son las pruebas que deben atravesar los chicos? El mini atletismo consiste en pruebas de saltos, carreras y lanzamientos. Y hemos armado 5 estaciones. Cada una cumple un rol distinto, pero todos suman puntos por cada equipo. Y al finalizar la jornada vemos cuál es el equipo ganador. Hemos traído chicos, hemos traído 20 chicos entre 6 y 11 años. Variado, digamos, pero muy contentos todos con esta experiencia. Se me sumaron un montón de papás que no me los querían largar solos y otra caravana de autos de papás atrás del colectivo, pero 20 atletas, digamos, mini atletas. Un cierre muy positivo. Sí, sí, claro, muy positivo. En Ushuaia también lo realizamos en el gimnasio Ana Giró. Así parecido a lo que está haciendo Cristina, los chicos se entusiasmaron mucho y venían con mucha expectativa acá, porque no es lo mismo para ellos hacerlo en su casa que viajar. Era todo, hay nenes que no durmieron, como 5 de mis atletas y las mamás me confesaron que no durmieron de la emoción para venir para acá. Así que es todo una estimulación para los chicos el visitar a otra ciudad, en este caso a Río Grande, que somos de vecinas y no tenemos como mucho más para viajar, así que muy contenta otra vez con la invitación. Así que aquí en Río Grande el balance es positivo. Más que positivo. Hoy cada chico se va a llevar un reconocimiento que para ellos es muy importante. Cada uno se va a llevar una medalla, un diploma y un trofeo como recuerdo de este primer encuentro. El primero de varios, porque para el año que viene tenemos previsto hacer un ida y vuelta y también, ¿por qué no?, sumar a Tolwin. Para que vaya creciendo el atletismo. Hay mucho futuro y bueno, ustedes lo pueden ver hoy acá.